Otra, compa. Otra. Otra que compra Yoshio. Están una tras otra, ¿no? Ay, ay. Miren, amigos, el compa paparazzi con una. Otra vez aquí el compa Yoshio. Y yo apenas estoy bajando el jig. Apenas lo estamos bajando al fondo. Ahí abajo. Ay, ahí está rozando ya. Ay, está rozando. Ay. Le soltó el compa paparazzi y le hizo tirar el triple. Déjala, compa, que salga sola. Para que no traen la figura grande, sale. Pura grande la corrida que entró este año, amigos. Todos los años aquí entran así, en cantidad, en esta cantidad, las palometas. Este año entró pura grande. Déjala que salga, ahorita va a salir. Ojalá y este sí lo logre, compa. Ya también lleva muchas peleas también. Pues todos llevamos muchas peleas, amigos, y casi todas perdidas. ¿Está pegando en el pilote esta piola, jefe? ¿Cuál? Esta. Está por el medio. O sea, ¿puedo caminar para allá? Otra, amigo, otra. Ahí prendimos otra. Ay, se soltó. Se nos soltó, amigo. No se enganchó bien. Aquí andamos prendiendo otra ya, ¿eh? Ahí está. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos otra. Va para abajo. Ay, vamos, compa. Ahí tenemos otra. Ay, ay, ay. Ay, compa, eso ya la voy yo. ¡Me separo, compa! ¿Y te hiciste para allá, güey? Ay, ay, va para abajo. ¡Me separo! Mira al compa Yoshio nomás, el animalón. La mía ya está rozando el pilote. Ahí viene. Ay, está rozando la línea. Está rozando la línea, amigos. Se me peló, machín. Ay, la línea está rozando ya. Va para afuera. Ya casi la sacamos. Ay, se volvió a pelar. Gracias, mi padre. Ay, esta no se deja. Ya casi sale, ya casi la sacamos. Pero la línea está recargada ahí en la pared. Ay, ya la sacamos. ¿Te salió, compa? Sí, ya se volvió a ir. Ahí le va otro, maestro. Ya que. Para que suba las manos. Mira, nomás, puras gigantes, puros amigos de 10 a 12 kilos están estos animales. Maestro, ahí está otra. Ahí déjala así en la lancha si quiere. Okay. Sí, hasta la amarra. Viene bien tragado al parecer. Vamos con la piola. Ahí está. Ay, gracias, señor. Bueno. Ay. Hijo. ¿Qué es eso? Ya se hizo la machaca, ¿no? Aquí el compa había prendido muchas peleas y no había logrado subir ni una. Pero ya. ¿Ya cuántos señales llevamos, compa? Ya un chingo de señales, ya casi me quedé sin ni uno. Yo también estoy igual. Miren, amigos, los animales que encontramos aquí en el muelle. Estos peces que son muy fuertes. Pues bienvenidos, amigos, a un nuevo video. Miren la pesca que tuvimos. Muchas peleas de estas. Alrededor de unas 12 en estos dos días que anduve pescando aquí. De las cuales solamente 3 pude concretar. Todos aquí fue lo chingón de la jornada, amigos, que mucha gente, parecía un torneo, cuando no era uno era el otro que traía prendido estos animales. Muy buenas batallas que tuvimos, todos líneas tronadas. Es muy difícil sacar estos peces, se van para abajo de los pilotes
Y la línea, pues ahí la truenan de volada. Aquí el compa paparazzi prendió un cabicucho. También ya están por... Ya está empezando la temporada de cabicucho aquí en... Aquí en este muelle de Puerto San Carlos, amigos, con los jigs de 40 gramos. Estoy pescando con puros jigs de 40 gramos de la tienda Pesca Fácil, este tipo. Y ya, perdidos, muchos perdidos. Muchos jigs perdidos en estos dos días. Pero vale la pena esas buenas pelas que dan estos monstruos, miren, amigos. Estos monstruos de palometas. Gigantísimos, especie de jurel. Por eso es que jalan súper duro. Bueno, amigos, les dejo el video. Quien guste echarle un vistazo a la tienda Pesca Fácil, ahí pueden encontrar los señuelos que usamos en esta jornada. Estuvimos pescando con dos equipos. Empecé con una vara Okuma Seimar de 7 pies, un carretito Shimano Sahara 5000. Después me cambié a una vara Koda de jigging más fuerte, con un carrete Lexa 400 Daiwa, con línea más fuerte. Pero de todas maneras, amigos, son muy difíciles de parar estos animales, amigos. Pero qué chingona la pesca de estos animales. Bueno, amigos, adelante con el video, espero les guste. Ahí está, compa, ahí está. Ay, se le soltó. ¿Se soltó, compa? Sí, se soltó. ¿Otra, para ti? Sí, bueno. Otra aquí, compa, para ti, otra. Para que vean, amigos, lo difícil que es. Déjenme le enseño lo difícil que es. Miren, se van para abajo. Se van para abajo y rozan la línea ahí. Y por eso truenan, pues. Es una odisea sacarla. Ay, la línea ya está rozando. Se voló, gran. Ay, ya está rozando. Ay. Y pues, ¿qué más podemos hacer? Ni modo. Uy, como... Es un estrés estos animales, ¿no? Ay, la línea. Ay, ya tronó, ya. Así es. Pues... Así es la pesca aquí de las palometas. Ni modo. No hay de otra, ¿no? ¿Se soltó? Sí, se soltó. También aquí el compa le soltó una. Compa Oliva, a todo el mundo. Ahí está otra, amigo, también jaladora. Ahí está, otra. La mayoría jalada ya. Otra, maestro. Agarramos otra, amigo. Agarramos otra. Sí, déjalo ir, maestro. Ahí jalo otra. Otra, compa. Ey, está pelando. Amigo, ¿por qué? Sí, ya estás rozando unos pilotes, ya sentí la línea. Unos pilotes, amigos, así no truena. Ya siento donde está pegando ahí unos pilotes. En otra, a ver si lo logramos. Y está rozando en algo ahí, está rozando la línea. Salió. Otra vez, ahora está rozando el otro pilote. Ay, ¿sí escuchas? ¿Sí escuchas? Ay, y salió. Salió. Ahí salió, amigos, ahí salió. Pero la línea ya debe andar resentidona. Ay. Es un estrés estos animales, amigos. Animalón. ¿Y el maestro? ¿Ahí donde están jalando? ¿Abierto?
Vamos a ver cómo la subimos, amigos, porque ya no tenemos rodador para subirla. Se lo voy a para allá, señorita. Verás, mejor no. Vamos a llevarla arrastrando, a ver si lo logramos, amigos, hasta allá. Hasta donde está el señor de la lancha. A ver si resiste, amigos, A ver si resiste hasta donde está la lancha. Para que me ayude a subirla. ¿Me ayuda, maestro? Ay, ya me abrió madre. ¿Ya salió? Ayudar al señor a subirla, amigos. Ya la logramos. Muchas gracias, oiga. Muchas gracias. Ahí déjala en la lancha, ahorita vemos si quiere. Hey. Ahí déjala, ahorita vemos. ¿Usted las vende, oiga? Sí, para acá, para la botana. ¿Mande? Ah, bueno. No, pues, quédeselo ya, para que la venda. Se lo va a regalar. Se lo va a regalar, oiga. Sí, para que la venda. No, no. Otra. Otra. Otra, mijo, otra. Vendimos otra. Prendimos otra. Ah, tronó. Tronó también, a ver el drag. Ay, sí. Ay, pues tenía muy apretado. Razón. No me di cuenta. Tenía súper apretado. Ah, no, se fue al pilote, güey. Mira. ¿Ah, sí? No, no, sí, se fue al pilote. No, entonces sí, fue en el pilote donde tronó el pedacito de líder, me dejó. Prepare otro entonces. Sí. Ay, cabrón de tu madre, ¿no? Ay, 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 se pela, se pela. ¿Sientes donde roza la línea? Ay, sí se oye ahí. Ay, 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 otro. Ay, 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 ay. ¿Qué feo se siente eso? Espérate, déjala que se salga sola. ¿Que sale sola ya? Ahí la lleva para arriba, la lleva para arriba ya. Ah, casi chingaste. ¿Ya blanqueó? No, todavía no, pero ya se salió de los pilotes, pues. Mira, ahí ya blanqueó ya. Ahí blanqueó, mira nomás, qué animalón. Qué animalón. Arrímasela al señor. ¿Eh? Arrímasela al señor. Ahí lo va a hacer un paro el maestro. Era. Señor de la lancha. No, pero ahí la trae el señor. Y se soltó. Sí. Ni modo. Ahí está, otra, amigo, otra. 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 Otra, 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 otra. Ay, ya se fue para los palos, ya se fue el pilote. Oh, se fue el pilote. Ay, se dio vuelta en el pilote, güey. Está bien enredado en el piloto, amigos, ya está. Otra, otra, otra. Se puso de locos, amigo, la pesca. Se puso de locos. Se fue el pilote, güey. Va a estar canijo, amigos, ya está. También, los tres, amigos, triplete. Triplete. Nos faltan aquí los camaradas de la lancha. Ah, no, ya sacaron hace rato. Ahí soltó poquito, ahí soltó poquito. Ahí se salió, ahí se salió. Hace un paro, iba a subirla. Ahí lo voy a bollar, ya lo voy a bollar a un lado de la lancha. Oh, nomás, qué animalón. Qué animalón. Sí.
No agarre la línea trenzada, oiga, se va a cortar. Ay, me hizo el paro, señor, dime, amigos. Gracias, oiga. Puta, amigos, resistió. Yo pensé que esta no iba. No iba a aguantar. Duró mucho tiempo ahí. ¿Mande? ¿Lo regalo ese? No, pero no, que nos preste nomás. No, se lo voy a regalar. Tengo muchos. No se preocupe. Órale. Con ese me están jalando ahorita, miren. Córtele si quiere ahí la punta. Es que traemos otro y quédeselo. Ahí nomás déjalo al fondo. Que toca el fondo y ahí. ¿Le tronó aquel vato? Sí, le tronó, amigo, el triplete. ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? Se soltó. Se soltó. Ya nomás. Ahí déjalo el cabo ahorita. Es lo más, qué animalón, malón. Apenitas la libramos, amigo. Apenitas la libramos, estuvo rozando la línea buen rato ahí. Y logró salir lo bueno, amigos, aquí ya logramos levantarla. Pues qué buen triplete nos sentamos con el compa Paparazzi y el compa Yosio. Nomás que ellos no desafortunadamente no las lograron en este triplete, pero pues bueno. Es parte del show. Lo importante es la pelea. ¿No va a llevar uno ustedes? ¿Le voy a dar una para que lleve una cada quien, pues? ¿Va a pescar? Sí. Pues yo creo que, no sé. Una más y ya. Ah, órale. Se la va a pasar. Va para abajo ahora. Pena, le vamos a dar una aquí a los señores de la lancha, amigos, que nos hicieron un parote para subirlas. Al cabo yo ya llevo. Yo ya llevo dos piezas. Una de ayer, tres. Con esas. Vamos a regalarle una ahora a estos otros señores por el parote que nos hicieron. Vamos a regalarle una, señor, para que lleven una cada quien. Nomás llevan una para que completen ahí. Hey, ahí está. Gracias. Nada, no, está batallando todavía. Se le fue para abajo ir al muelle. Y eso es lo peligroso, pues, que roza la línea ahí en la pared. Ay, está rozando, saca la mala vara, güey. Está rozando, güey, sácalo más. Ya su madre, ya tronó. Ya tronó, que está bien canijo agarrar, sacarlas. Está bien canijo sacarlas. ¿Dónde te prendió aquí, güey? Digo que ayer se pusieron un rato para acá, pues. Mira, mira, es lo que era. ¡Chato! ¡Chato! ¡Cabicucho! ¡Chato! 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 Era un cabicucho, amigo, lo que agarró el compa Paparazzi. Ahí lo voy a ver si lo podemos agarrar. Era un cabicucho, amigo, lo que agarró el compa Paparazzi. Ahí lo agarramos. Ay, se soltó. Y ya se fue. Ah, déjalo agarrar con el triple, güey. Por lo pronto. No, así hizo ahorita y se volvió a salir, güey. Ahí está, chato, un cabicucho, güey. Ay. Venga, su madre. Ahí. Mi línea, güey, se enredó la tuya ahí. Ya se fue, güey. ¿Dónde está? Déjalo otra. Dejamos otra, amigo. Dejamos otra. Otra. A ver si lo logramos, porque ya hemos perdido un montón. Vamos a frenarla. Ahí, amigo. A grande, porque no lo podemos parar. Va para los pilotes. Ay, ya se fue. Ah, tronó. Otra. No, se fue a los pilotes, güey. Parece que no, pero sí, va bien lejos, mira. Está no metido en la línea. Ah, no, se soltó. Se desquetó. Pero ahí prendimos otra. Sí, se fue a los pilotes, mira, amigos. Miren el líder cómo salió. Salió todo. Todo raspado. Sí se alcanzó a ir a los pilotes, miren. Sí. Por poquito y truena la línea, no alcanzó a tronar. Se tronó la argolla, miren. Y esta argolla reforzada, para que vean lo duro que jalan. Aquí hicimos otro nudo, amigos. Vamos usando el FG, porque con las varas de bike casting yo solo uso FG, porque las anillas son muy, muy delgadas y el nudo del otro, el All Bright, no cabe. Por eso yo le hago nudo FG para cuando pesco con bike casting. Esta varita Koda Black Spear 2 de jigging, de slow jigging. Es corta de 6 pies, 5.8 pies. Carrete Daiwa Alexa 400. Más power le metimos y aún así
no las paramos. Estos animales, amigos, son muy fuertes. Una pelea muy chingona. Diferente fuera que las agarráramos en un lugar donde la pudiéramos trabajar, pero aquí no se pueden trabajar. Aquí hay que atrincarlas y esperar tener suerte. Esa es la manera que las podemos lograr. Las personas que las pescan aquí de forma con línea de mano, con carnada, pues le meten líneas muy gruesas que sí resisten ahí el roce de los pilotes. Pero nosotros lo que queremos es divertirnos aquí con las cañitas. Tener buenas peleas, suelta ni modo. El chiste es tener las peleas. Bueno, vamos a meterlo atrás al mismo señuelo. Erramos otro. Ey. Sí. Vamos a frenar. ¿Te lo metas? Sí. Lo bueno que va para afuera. Va para afuera lo bueno. Ya agarramos otra. A ver si lo logramos. Ya va para abajo. Vamos a huirla antes de que se meta. Ay, ya se metió. Ya se fue para abajo. Viene hacia el paro. Ya casi lo voy, Aquí tengo, compañía. Hay un hilito, güey. Ay. Vamos a la línea. Contado. A ver si lo logramos subir, amigos, ya está. Espérame. Ahí está. Es una alucina, amigos, subir estos animales. Pero, suelta ni modo, pelealo. Es lo que vale. Hijo de su. Se metió por ahí, güey. La línea. Simón. Ah, tronó. Simón, tronó. Otra fallida. Esta ya la tenemos abollada, nomás que se metió la línea por ahí por la orillita de la escalera y fue donde se atoró. Otra aquí, compa. Otra. A ver si esta sí la logra. ¿Va para afuera esta? Sí, déjala que se canse entonces. Esta es lo bueno. Cuando corremos con poquita suerte y corren poquito para afuera, es una gran ventaja. Cuando se van luego para abajo, ahí sí ya es muy improbable lograrlas. Esta ya le corrió poquito para afuera y se va a alcanzar a cansar un poquito. Eso es bueno. Se va a alcanzar a cansar, ¿no? Una más. Ay, blanquivira, roba pura, go. Pura XXL, ¿no? Una corrida de palometa pura gigante entró ahora este año, amigos. Todos los años entran, pero este año entró pura gigante. Pues Golden Jack. Échala para acá. Ahí los señores la van a ayudar otra vez.
Amigos, pues muchas gracias por haber visto el video. Como vieron, fue una pesca de locura. Así se prendían una tras otra, bien jaladoras las palometas. Una especie que, como se dieron cuenta, es una odisea lograrlas sacar aquí en este muelle. Bueno, amigos, muchas gracias. Les recuerdo, los señuelos que usamos fueron puros jigs de 40 gramos de la tienda Pesca Fácil. Los invito a echarle un vistazo, ahí la tienda en línea, pescafacil.mx. Ahí pueden encontrar todo lo que ocupen para sus jornadas de pesca: caños, carretes, líneas, líderes, señuelos, todo, amigos. Bueno, pues muchas gracias por haber visto el video, amigos. Nos vemos en la próxima.